¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidas a el primer video de la ruta de Zeek, el rey de Bastuni, aquí en Galtia. Finalmente, de no sé cuántos años, terminamos la ruta de Zendri y damos inicio a la segunda ruta, la ruta de Zeek. Anteriormente había hecho una votación para elegir la ruta. La ruta de Diago y de Zeek estaban muy parejas. Por un momento pensé que la ruta de Diago sería la ganadora, pero no, al final de cuentas por 2 votos le ganó a la ruta de Diago. Así que, pues, como dicen las votaciones, sí ganó, así que la ruta de Zeek es la que estoy traduciendo ahora. Pues vamos a comenzar. Recordarán, si es que recuerdan, porque ya pasó años, cuando empecé a traducir la ruta de Zendri, hubo una opción donde teníamos que decidir si ir a Quarry de inmediato, porque recuerden que en Quarry se llevó la reunión de los cuatro, o la conferencia de los reyes, como quieran decirlo. Y pues Shin y Zendri fueron como guardaespaldas o escoltas del rey de Diamante. Ni siquiera todavía sabemos quién es el rey de Diamante, pero bueno. Y entonces estamos en eso, el ir allá a Quarry. Y en estas opciones nos ponen dirigirse de inmediato a Quarry o quiero prepararme en Diamante. Con la ruta de Zendri, esta era la opción. Todavía querer prepararse en Diamante antes de partir. Pero como vamos a hacer la ruta de Zeek, que es uno de los reyes. Shimbapo todo. No tienen miedo al éxito. Pues vamos a elegir en esta ocasión la primera opción. Ir de inmediato a Quarry. Entonces, adelante. Dice, ¿qué debería ser? Pues la primera opción. Wakata. Entendido. Al escuchar la respuesta de Shin, Nave entrecerró un poco sus ojos. Recordarán, Nave es el líder del gremio, ¿cómo se llamaba el gremio? Estoy olvidando. Del gremio el Valle o algo así se llamaba, el gremio donde está Zendri. Porque Shin no es un miembro oficial del gremio, pero los ayuda de vez en cuando. ¿Itte kureru ka? Junbi ni temadoru yō nara irás. Si necesitas tiempo para prepararte, no hay problema que partas pasado mañana. Ya, hasta de ahí. Kaiki wa 1日 kara datta na. No, mañana está bien. La reunión comenzará el primer día, ¿no es así? Ah. Sí. Amari hi mo nai daro. Teisatsu nara hayai hou ga ii. Y no queda mucho tiempo, ¿verdad? Mientras más pronto mejor. Ore hitori de dekiru koto nante kagirareteru daro ga. Sukoshi demo yōku no tema o habukereba ii daro. Estoy limitado en lo que puedo hacer solo, pero con esto deberías ser capaz de ayudar un poco a York, ¿verdad? Recuerden, York es ese miembro del gremio pelirrojo que ayuda mucho a Shin. Omae wa nomikomi ga hayakute tasukaru. Saki ni igoku nisu bun no chingin wa maebarai da. Ato de zaimu gakari no tokoro ni yotte ike. Es de gran ayuda que seas de rápido entendimiento. Pagaré por adelantado los días que estarás de más por tu rápida partida. Por favor, pasa por la recepcionista más tarde. Nave escribe dicha declaración en un papel que tiene a mano y se la entrega a Shin. Lo toma y se dirige hacia su amigo de la infancia que estaba a su lado. La cara de Zendri parecía decepcionante, pero no se opuso. Ni modo, Zendri, ya disfrutamos de ti, es hora de ver a otro galán. Warui, Zendri. Hitoashi saki ni ikasete morau. Lo siento, Zendri. Me adelantaré. Ore koso gomen.
No, yo lo siento por no poder ir contigo. Doce ni san nichi no sada. Omae ga kitara michi annai kurai dekiru you ni shite oku yo. De todos modos serán por dos o tres días. Cuando llegues, me aseguraré de poder guiarte por el lugar. Sou da yo ne. Ore mo isoide iku kara. Supongo que sí. También me daré prisa para ir. Awateru to ato de komaru zo. Kochi no koto wa ii kara, chanto junbi shite ike. Será problemático si vas tan deprisa. Yo estaré bien, así que prepara tus cosas como se debe. Esta vez se emitirá un pasaporte público. Normalmente lleva tiempo completar el trámite, pero los chicos de Almers deberían haber preparado un certificado de inmigración temporal. ¡Asmoza! Paso una vez más por aquí mañana en la mañana. Me aseguraré de preparar las cosas necesarias que necesitarás para entonces. Perdón por hacerte ir tan apresuradamente. De acuerdo, se lo encargo. Espero mucho de ti. ¡Cuídate, Shin! Shin, cuídate. Ah. Sí. Y es así como se decidió que Shin irá primero a Quarry y irá solo. 3 días después de salir de Diamante, el tren llegó a la capital de Quarry, Hertz. Tan rápido ya estamos en Quarry. No, que la vez pasada, con alerta de Sendri, nos tardamos meses en llegar a Quarry. Y en el primer video ya estamos en Quarry. ¡Ah, Weebies! El tren entra en la estación y deja de moverse por completo. Cuando se abrió la puerta del tren, los pasajeros salieron todos a la vez. Había más gente en el tren de la esperada. Esa gente también ha venido para la reunión de los cuatro reyes. Había 5 personas que parecían estar en la misma profesión que Shin, pero las más comunes eran hombres de negocios. Mientras viajaba, el tren, que estaba lleno de equipaje y varias personas, estaba inusualmente animado por el próximo evento en el continente. Pues qué chido, ¿no? Que estén todos animados. Espérenme, es que creo que me perdí. Aguántenme tantito, a ver. ¡Ay! Ya me perdí más. Acuerden que leo mi traducción, pero se me movió y... ¡Ah! ¿Dónde estaba? Aguántenme tantito. Ok, sigamos. Ya sabía yo que había algo raro. No coincidía lo que yo traduje con el texto en japonés, porque también trato de leer en japonés cuando estoy leyendo mi traducción para ver que no me equivoque. Y sí, me estaba equivocando, pero ya me di cuenta a tiempo. Lo que seguía no era lo que les leí, todavía es un poquito más adelante, por lo cual me indica que debo de adelantarle, ya que esto ya lo vimos. Entonces... ¡Ay! Creo que me adelanté mucho. ¡Ay! El skip estaba muy veloz. Ok, vamos a empezar de nuevo. Omen, me adelanté demasiado. Habíamos que dicho era la primera, ¿verdad? Wakatta.
Aunque mejor le voy a adelantar de esta forma. Ajá, esto lo vimos en la ruta de Sandy, no es necesario volverlo a ver. Nos adelantamos. Esto también ya lo vimos. Y creo que ahora sí lo que viene ya es este. Donde debo de leer. Vamos de nuevo. Ah, ahora sí ya. Diamante, ya ahora sí ya coincide con mi texto. Entonces, pues ahora sí, a leer nuevamente. 3 días después de salir de Diamante, el tren llegó a la capital de Quarry Hearts. El tren entra en la estación y deja de moverse por completo. Cuando se abrió la puerta del tren, los pasajeros salieron todos a la vez. Había más gente en el tren de la esperada. Esa gente también ha venido por la reunión de los 4 reyes. ¡Ay! ¡Ay! Se me abrió esto, permítanme. Ahí está. Había 5 personas que parecían estar en la misma profesión que Shin, pero las más comunes eran hombres de negocios. Mientras viajaba, el tren, que estaba lleno de equipaje y varias personas, estaba inusualmente animado por el próximo evento en el continente. Es increíble. Se dice que la cantidad de personas que ingresan a Quarry es casi 10 veces mayor que la habitual ahora que la reunión está en camino. Me imagino Quarry. ¡Vienen turistas! ¡Vienen turistas! Al darse cuenta de que él era una de esas personas, Shin salió del edificio de la estación y comenzó a caminar hacia la ciudad. Mirándolas mientras caminaba, las únicas personas que merodean por la estación son las que parecen haber venido de otros países. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el centro de la ciudad junto con el flujo de personas, el paisaje que lo rodea cambia gradualmente. ¡Qué recuerdos! Cuando pasamos este tipo... Cuando estuvimos viendo Quarry, pero en la ruta de Sandy. ¡Qué recuerdos! En primer lugar, se sorprendió por lo antiguo que se ve ese edificio. No es solo antiguo. El estilo arquitectónico es completamente diferente al de Diamante. Es como ver un libro que cuenta la historia del pasado con ilustraciones. Es un paisaje urbano que parece retroceder en el tiempo. ¿La electricidad se puede usar en ese tipo de edificios? Y también puede ver las personas que van de aquí y allá. Como puede ver en todas ellas, hay muchos hombres y mujeres con pigmentos claros de Quarry. También hay una impresión de que son algo esbeltos y delicados. Este es un país pequeño con un estilo antiguo y un sistema de clases. Sin embargo, es una nación religiosa que se dice que es la más influyente del continente. ¿Esto es Quarry? Después de caminar por la ciudad con la sensación de que era diferente, Shin se dirigió al centro de la ciudad con muchos edificios pequeños. Todo esto le era tan raro. Bajó por una pendiente en el centro donde dejaba vagar sus ojos, hasta que llegó al área donde se alinean los restaurantes y las tiendas generales. Incluso si está lejos de su país, la atmósfera en estos lugares no cambia. Mientras caminaba por las
Por las concurridas calles, sus sentimientos habituales regresaron gradualmente. Al pasar lentamente por la zona comercial, regresó. Después de observar todo el sitio, Shin resumió aproximadamente la impresión de la ciudad en su mente. La seguridad es buena, probablemente porque están en las áreas del rey. Comparado con el barrio bajo de Diamante, esto se veía increíblemente bien. La gente de la ciudad está ocupada trabajando y no tiene tiempo para descansar ante la repentina multitud de invitados extranjeros. Y extrañamente, no vio a ningún vagabundo mendigando. ¿Es este realmente el resultado de un sistema social que se dice que es el más estricto del continente? Mira, Shin, tal vez Quarry se ve así, pero no todos los países son perfectos. Yo apuesto que ahí en Quarry deben haber zonas marginales. No creo que todo sea amor y paz, aunque se diga que es un país religioso. Sobre todo religioso. ¿Debería intentar hablar con alguien? Lo primero que hay que hacer es tener una idea general de estas tierras, pero aún así quería saber más sobre este país. En la esquina noté una tienda con mesas alineadas frente a la misma. Cuando la estaba mirando, vi a varios hombres que parecían estar borrachos por la mañana revoloteando. Están vestidos con la misma ropa de viaje que Shin. ¿Imano, diamante no ningen ka? ¿Los de ahora eran personas de diamante? La tienda parecía ser una posada que también funcionaba como bar. Es una tienda grande y parece que está prosperando. Shin miró a la ligera y entró en la tienda. Okay. El interior de la tienda estaba abarrotado como si ya hubiera llegado la noche. El olor de los platos elaborados con fragancias que no se pueden oler a cierta distancia inundaba el lugar. Un tenue olor a alcohol y humo de cigarrillos también, y la gente estaba vivaz. Después de todo, hay muchas personas que no son personas de Quarry. Quizás esté indignado, el dependiente trata a los clientes con destreza. Shin encontró una mesa vacía en la esquina y se sentó allí. Sin decirle nada al empleado que estaba a punto de hacer un pedido, observa a los clientes. Si se quiere hablar sobre la gente local, supongo que debería ser en este tipo de lugar. Con eso en mente, también era interesante escuchar las historias que venían desde el asiento de al lado. Shin dice, no es ser chismoso, es mantenerse informado. Ay, ¿por qué en la mayoría de los juegos siempre los lugares donde encuentran información son bares? ¿Quién sabe? Tomando en cuenta la fecha de la reunión de los cuatro reyes, se preparó un vehículo mejorado para llegar medio día antes de Diamante a Quarry. Sin embargo, la operación del vehículo se limita justo antes de la sesión, lo que significa que solo algunas personas adineradas pueden usarlo. Contactos, típico. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, ya llega la parte donde debo de pararle. Ok, obviamente en este video no ha pasado nada interesante, estamos empezando una nueva ruta. Tuve que adelantarle un tramito al juego, porque cosas que ya vimos. Pero a partir de aquí ya no le voy a adelantar nada, ¿ok? Porque pues, estamos en Quarry, sí, pero la diferencia es que estamos solos. Y anteriormente fuimos con Sentry. Así que obviamente hay muchas cosas que cambian y ya no le voy a adelantar a partir de ahí. Nos vamos corrido hasta que nos topemos con Zeke, que va a ser nuestra pareja en esta ruta.
Bueno, pues ya me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Ay. Ah, perdónenme. Bátene.